Hola amigo, no sé qué piensa de este invento que se me acaba de ocurrir, ya que el que ustedes conocen, el saca. Bueno, mira, aquí se desestabilizó. ¿Qué podemos hacer aquí? Soldarle un buje que quede solamente aquí, que esto gire solamente ahí, no se vaya ni para allá ni para acá, como te puedes dar cuenta que me pasó ahora terminando el video. Si ves, mira. Si ves cómo queda agarrado el retenedor ahí. Mira, ya si ves. Entonces, para poderlo liberar, hay que aflojar aquí. Ya. Aquí. Y ahí se cierra. Ya. ¿Sí ves? O sea, ¿por qué hice esta herramienta? Porque hay veces que los retenedores, amigos, están muy pegados y es complicado sacarlo. Entonces, con aquella herramienta que tú conoces, a la que le ponemos una vinchita aquí y la patica que va aquí para hacerle la presión. Pero ¿qué pasa? Que vi cómo se partió una boquilla de esta, ¿sí? Se boquinó hacia acá y se partió el pedazo. Enseguida no me gustó. Esta ocasión que hice, mira, estas balineras quedaron aquí arriba. ¿Sí ves? Y hace la presión a tu alrededor de la botella y no se va a poder esboquinar nada. Espero que te haya gustado esta herramienta, amigo. Si ves, muy importante. Pienso probarla también para las balineras. No sé si tú crees que funcionaría. No sé si de pronto esto sería muy débil. Entonces, no sabemos si funcionaría para sacar la balinera cuando se parte dentro del ring, del ring de la campana. Cuando se parte dentro de la campana, quedan el buje allá metido. Entonces, habría que esperar una moto, no sé. Entonces, cuando la tenga y me pase que se haya quedado la balinera dentro, amigo, podemos hacer la prueba a ver si no funciona. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido. Esta herramienta es muy importante, es muy necesaria, tú sabes. Gracias por tus buenos comentarios. Que Dios te bendiga siempre, amigo. Y no se te olvide suscribirte, darle like y comentar lo que tú quieras. Seguirme en la página de Facebook, Moncos te enseña. Hasta un nuevo video, amigo. Que Dios te bendiga. Chao.